hacer limón de cada. Te gusta el limón de cuchara. Te pero mío. Come pichucho, come pichucho. Ah, ¿me estás mordiendo tú? Ven aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Venga, cuenta. Ocho. Nueve. Y... ¡10! Pero chicos, no te emociones. ¡No te emociones! Te voy a comer el cuello. Te voy a comer el cuello. Que te voy a comer. ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está? ¿Dónde está Marco? Que no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Babuto. ¿Dónde está Marco? ¿Dónde está? ¿Y esta momia? ¡Una momia! ¿Papá? Se ha caído la momia. ¡Buenos días, pichuchis! ¡Ay, qué drama hicisteis! Hoy es domingo. Y me acabo de poner la cara decente. Son las 11:30 de la mañana. Pero nos hemos despertado súper temprano hoy. Pichuchi está jugando con sus letras, como siempre. ¿Le veis? Por ahí. Y yo me he quedado en casita. Papá se ha ido a recoger algo de casa de mi hermana. Vendrán todos porque comeremos juntos una paellita. Y bueno. ¿Qué ha pasado? Está un poquito lloroncete esta mañana, Marco. Pero como que tienes que estar todo el rato pendiente de él porque se aburre. Porque no quiere jugar solo. Quiere que esté yo aquí al lado. Y a ver si me deja este pichuchi levantarme de aquí. Os voy a enseñar una cosita que me compré. Estoy mirando ahora mismo que me he maquillado. Y no me gusta nada cómo queda el blush. No me gusta nada. Se ha quedado como manchita. Creo que me he precipitado. Y aquí está mi nenita también. Que es muy buena. Ella es muy buena. Es muy buena. Ella sí. Oy, 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 la colita esa. Esa colita que me la como yo. Y estos ojitos. Ven, Marco, ven aquí, hijo. Bueno, lo que os quería enseñar es esto que me compré el otro día. Bueno, os lo voy a enseñar así porque es más fácil. Y es un prime para poner en la cara antes del maquillaje, una base, pero el verde porque es para rojeces, es lo que me ha dicho mi hermana. Lo que pasa es que este es uno baratito. Es de Maybelline y me costó como 7 euros. De momento me lo puse en la cara y puedo decir que sí que me atenúa un poco la rojez de los granitos. Porque ya veis que estoy otra vez con los granitos estos que no me dejan en paz. Luego, mi hermana me compró estos dos... quería decir beauty blender, pero es que no son beauty blender, ¿vale? Son esponjitas para aplicar el maquillaje y venían los dos así aquí dentro. Lo que pasa que yo este lo acabo de usar. Entonces se ha doblado el tamaño porque lo he mojado. Y encima lo he roto también porque creo que he metido la uña o algo así. Cuando lo he escurrido. Vale, Marco está un poco renegón y no me deja hacer nada.
Bueno, a ver si os explico rápido. Estos dos los compró mi hermana por Amazon y le costó 8 euros. Luego me compré de MAC este blush que habéis visto que me ha dejado un poco mancha en la cara y no estoy muy contenta con él. No sé por qué me he comprado de MAC, la verdad me he precipitado un poquito. Porque estos de MAC vienen de un solo color y son bastante pigmentados. Entonces, como no escurras bien el pincel o como has tocado mucho, en cuanto lo pones en la cara ya se queda mancha. El color es muy bonito, pero lo que os digo que es muy intenso y yo de momento no tengo pincel, no me compré pincel. Se lo di a mi madre también, el que tenía para blush, entonces me puse con uno que es para sellar la cara con polvo translúcido. Entonces es grande, en cuanto toqué para hacer así, ya se me quedó la mancha. Eso es lo malo de tener un solo color. A mí me gusta cuando es así como mezcladito con varios colores. Es que de verdad lo veo y no me gusta nada, pero nada, ¿eh? Me llegó esto, que ya sabéis que le he comprado a mi hermana de Sephora, de la página web, unas paletas de sombras de ojo. Y siempre te mandan regalitos, ¿no? Pues me mandaron unos perfumes y estas muestras de Dior de pintalabios. Y no es la primera vez que me lo mandan, o sea, esto me lo mandaron hace un par de años también. Bueno, creo que eran otros colores de pintalabios. El caso es que hace un par de años cuando me los mandó, me encantaban. O sea, cuando se me terminaron estos dije, ay, ¿por qué? Porque es que encima son caros. Pero es que ahora mismo intenté ponerme uno de ellos y no hay manera. O sea, son más secorros, pero secorros, ¿eh? Es que no hay manera. He intentado con los tres y este oscuro aún no. Pero es que ni con la mano, ¿eh? Esto... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada. Esto no es nada. Pero si te mandan esto, pues... Es para probarlo y que te gusten, ¿no? Y que te lo compres luego, pero... Dado que... Me parecen fatal, no creo que me voy a comprar nada. Bueno, no me iba a comprar de todas formas, pero bueno. Ay, a ver qué quiere este pichuchi. ¿Qué le pasa, mi amor? ¿Eh, mami? Dos. ¿Uno, dos? Sí. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Ce somni? Vrei să faci năniță? Nu vrei să faci năniță? Vrei să faci năniță? Haide, vamos a dormir, venga. Venga, vamos a dormir. Toma, iubi. Vamos a picar un poquito, porque hasta que se hace la paella... Que tenemos mucha hambre. Sí, mejor a la mesa. Este bicho que siempre viene a ver a Tushi y no le da un besito, pero no le da un besito. ¡Hola! Pero bueno, me da un beso. Me da un beso, gorda. Gorda. Mira qué guapa que va. Mira qué guapa que va. ¡Oh! ¿Cómo se parece a ti cuando era pequeña, Dana? Sí. El pelo, ¿verdad? Se parece muchísimo. La cara, y aquí el gordinflón está zampando. Mira este Rubiales. ¿Os parece normal que los dos padres morenos, ojos negros, salga un Rubiales con ojos azules? ¿Eh? ¿Qué se parece a la Tushi? ¿Eh? 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 ¿A qué se parece Alberto? ¿Eh? Repartidor de Amazon. Ah, sí. Qué inmundos que sois. Le estaba diciendo a Javi que si... Antes de tener a Carla, hubieran tenido a Alberto, Javi se hubiera hecho un test de paternidad. Porque como Carla ha salido morena y tal, pues, bueno, pues es suya. Pero como ha salido uno rubio, si hubiera salido Alberto primero, y dice, pero este, ¿dónde lo has cogido? Uy, 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 mi amor.
Preciosa. ¿Quieres pintar? ¿No pinta? A ver, vamos a ver uno oscurito. Mira, este creo que pinta. Este pinta así. A ver. Así, muy bien. Qué bien pinta mi nena. ¿Sí? ¿Quieres que pinte Tita? A ver, vamos a escribir Carla. A ver cómo se escribe Carla. A ver. Esta. A ver. Mira. La C. La A. La R. La E. Y otra A. Carla. Y Marco. Vamos a escribir Marco. Marco. Muy bien. Mira, un corazón. Mira, mira, mira. Mira, Carla, mira. ¡Oh, qué bonito! Uy, vamos a escribir Alberto. Alberto. Ya. Alberto. Alberto. Mira, así como los niños en el colegio. Alberto. Muy bien. ¿Ya estás callado? Vamos a grabar a Marco como llora porque mamá y papá le quieren llevar al parque. Es que ni se entera, o sea, le he dicho 30.000 veces, vamos al parque, vamos al parque, Marco, vamos al parque. No me subáis al coche, quiero volar hasta el parque. Y voló. Y voló. Por la volada. Bueno, qué pena que no he conseguido grabar la paella de papá, ¿eh? Ha hecho Leo una paellita. Paellita. Tengo foto. Pero, ¿ah, sí? Ah, pues nada, entonces os pondré la fotito. Para daros envidia. ¡Invidia! ¡Invidia, tío! Porque estaba buenísima, buenísima. ¿Pero la has hecho tú 100% o te ha ido no, a tu padre? No, 100% no. Ah, te ha ido a tu padre. Mi padre lo que ha hecho ha sido preparar la carne, la ha sellado, el pollo, sí, las costillas, y ha cortado la verdurita, ha hecho de pinche. Y el control del fuego y del tiempo y de la temperatura lo he hecho yo. Bueno, pues ha salido riquísimo. Vamos al parque ese grande que solíamos ir en veranito con Marco, porque estos días va a llover, o sea, pone lluvia todos los días. No sé cómo no ha llovido hoy. Tampoco parece que va a llover, ¿verdad? No tiene pinta, ¿no? No, pero ayer llovió todo el día, entonces como no podemos salir de casa luego con el niño y ayer no salió y tal, dije, venga, vamos rápido a aprovechar estas horitas de luz porque ya ha cambiado la hora hoy y va a anochecer más tempranito. Y les cansamos un poco a los niños, por detrás ahí está mi hermana también con los niños. Y les cansamos bien para que luego en casa estén más tranquilos viendo dibujos, jugar y esas cosas. Para que papá y Javi se puedan encerrar jugar un poquito, en el despacho y jugar un ratito. ¿Quieres? Marco, vamos al parque. ¿Quieres ir al parque? ¿Quieres ir al parque? A jugar, mamá. Dios, es que lleva así como una hora, ¿no? Todo el rato, mamá. Sí. No entiendo, ¿qué quieres? Papá dice que me va a poner una canción chula. A ver los gustos de papá. He decidido ignorarlo porque... No, para de hacerlo. No se puede escuchar. Mírales. Uno y dos.
Carla. ¿Qué dices, Carla? ¿Cómo está el churro? ¿Ahora quieres dentro o qué? No, mirad cómo hemos terminado. ¡Tachán! Porritas y churritos para todo el mundo. Ha sido un domingo de definición total, ¿eh? ¿Un domingo de? Sí. De literal, de manual. ¿A que sí? Paella, parque, churros. Counter Strike. De momento no habéis llegado al Counter Strike. Marco está ahí comiéndose su churrito del parque. Si es que no hay nadie en el parque, estamos solitos. Tiene una nariz más roja. Chimos, hace un frío. Yo no sé si me estáis viendo algo porque. Porque eso. Porque por eso. ¿Te gusta el chocolate? El otro, este, moja ese. Hace un frío que pela. ¿Qué ha yo, por Dios? No es invierno. ¿Qué ha yo? Sí. Mira, aquí va, aquí va. ¿Lo voy a tirar? A ver, a ver. Venga. Venga. Venga, Marco. Tú puedes, hijo. Poquito, poquito. Sabe, sabecito. ¡Vale! Bravo. Muy bien. Yo soy de porra. Y todos son de porras, aquí menos yo. A ver qué dice el chocolate este. ¡Ay! Mmm. Mm. Hoy soy de todo y de nada, que me lo voy a saber a nada. Esto se está muriendo de hambre. Nos hemos metido cacho paella y se está muriendo de hambre. Se ha quedado con hambre esta. La verdad que un poco cortita la paella, ¿eh? Para sí. 6 personas. Quiero sí. más. Encima le hemos dado a los niños también. ¿Quieres más? Pero si tienes en la mano, mi amor. No, solo eso es que también... Sí, ah, chocolate. Y cuando duele el estómago, sabes que tienes como que tienes que comer. Ya. Yeah. Algo, ¿sabes? Yo que me como más. Tú, lo que quieras. Churro. Hay porra también. ¿Quieres porra o churro? Un churro. No, el otro, ese que está blanquito. ¿Este? No, este. ¡Hola! 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 Están flipando. Los mongolos. ¡Agarrar fuerte! ¡Agarrar fuerte! ¡Agarrar fuerte! Joder, no se acojonan, macho. Ahora echan el churro ahí, ¿no? Mira que a Marco no le gustaba el columpio. Pero me ha visto que me tiraba con tanta gana que ha dicho, yo quiero ahí arriba. ¡Arriba! 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 ¡Fuerte, no! ¡Espacio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! Por estos pasillos. Bueno, ¿cómo se ve, eh? Que la cara es de por la mañana. Por mucho maquillaje que te pongas, las ojeras son las tuyas. Buenos días, chicos. Hoy es otro día. Es lunes. Y aquí está mi bibico, que no puede faltar, por supuesto. Que se sube a la cama, está gorda. Siempre se sube a la cama, está gorda. Bueno. Y empezamos la semana de vacaciones de papá. Queríamos dar un paseíto por el centro comercial porque Leo ha devuelto unas zapatillas que recibió de regalo por su cumpleaños, entonces se tiene que pillar otra cosita. Y acabo de terminar de maquillarme y fuera hace un frío, o sea, un frío que pela. Y por eso tengo las manos, o sea, mirad cómo tengo las manos. O sea, se me ponen así cuando tengo mucho frío, como que la piel me hace así como de mayor, ¿no? Entonces me había traído aquí a ponerme un poquito de aceite de esto de cutícula para que no se me vea tan mal las uñas, porque tengo la semipermanente hecha y ya ha crecido bastante. Tengo como de 2 semanas, creo que esta es la tercera ya, entonces como que se está viendo que han crecido y se ve la cutícula muy seca por el frío y no me gusta cómo se ve. Entonces me voy a poner un poquito de aceite de esto en la cutícula. Y luego me voy a echar crema en las manos. Así. O sea, es que
Luego con el aceite se ve súper bien. No se nota tanto que han crecido las uñas. Y luego se ven más brillantes. ¡Ay, madre! ¡Uy, qué sola como! Uñas, mirad. Bueno, aceptando mi piel de la mano. Pero se ven mejor las uñas con el aceitito este. Bueno, y luego ya me pondré una cremita. Mirad esta. Ha venido a curucarse con mamá. Mi nena preciosa. Ay, cómo la quiero yo a ella. Ay, cómo la quiere mamá. Cosita. Bueno, y mirad. Estos son los vaqueros que me regaló mi madre cuando vino de Rumanía. Y no es la primera vez que me los pongo. Es la segunda vez, ¿vale? Y mirad la etiqueta. Ah, bueno, esta no, que es por dentro. Esta. O sea, ¿os podéis creer que la primera vez que me los puse salí con la etiqueta? Porque claro, como yo me doy la vuelta al bajo no, ¿cómo se llama esto? A la cintura. Le doy la vuelta siempre, entonces claro, ha estado por dentro y debe ser que no me he enterado. Así que me he salido con la etiqueta puesta y estaba por dentro. Es que mirad qué problema tengo. Yo tengo que dar la vuelta a la cintura. Siempre, de hecho es que los tengo todos bajados, pero como estos son nuevos, no me dio tiempo de hacerlos. Tengo que bajar la cintura todo el rato. Porque a mí me queda, si los tengo así, voy a enseñar. Es que me hace la forma del barco aquí atrás, de hecho es que me vienen grandes. Aquí atrás, como tengo la espalda así curvada, ¿veis? Esto se me queda grande, entonces a mí se me caen siempre los pantalones. Así que yo tengo que darles la vuelta todo el rato. Y como no he tenido tiempo de ir a hacérmelos, les doy la vuelta. Así, aunque aún así se me caen. Bueno, ya que os he enseñado mis partes y todo, voy a volver a poner esto por aquí. Voy a ver qué hace papá con el cuchuchi. Que ya estoy lista. Se ha caído. ¿Dónde está? ¿No está? Está. Ay, qué sueñis. Uy, qué pinta. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo hace el león? Porque Marco y Justin Boichel. ¡Mare! Oh. Marco y este Boyetel. ¡Mare! Nos hemos pimpado un cacho de desayuno. ¿Y tú cómo has desayunado en casa? Esta mañana té con galletas, pero como dice Leo, por la mañana nomás despertarle no le apetece esto. Pero a la horita o eso, ¿no? Cuando te entras un poco de hambre, es que le apetece. Vamos. Se vuelve loco subiendo y bajando escaleras con papá. Hay que me los como. Y verás ahora llanto. Que nos vamos a ir a casa, verás, verás. ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¿Nos vamos a casita, Marco? Sí, ¡uy, qué frío!
Vamos a cruzar por aquí. Nos vamos a casita. Sí, que tengo hambre. Me voy a dormir a casita. Así voy a dejar a mamá editar y a papá jugar. Sí, editar. Sí. Bien. Yeah. Bravo. Ya estamos en casa, chicos. Ay, cansaditos. Bueno, uy, otra vez negro. ¿En serio? No sé por qué esta vez el eyeliner se me está pegando más arriba aquí. Creo como no tengo sombra de ojos y se me ha quedado maquillaje así como cremoso, por eso se pinta. No sé, os iba a enseñar lo que hemos comprado rapidísimo porque este vídeo lo tengo que cerrar ya porque no sé lo que he grabado ayer y por supuesto seguramente se me pasará de los 30 minutos, así que no quería. Calcetines que se compró Leo de H&M por 8 euros porque lo que tenía Leo son de colorines, de estrellas, de no sé qué, azules y tal, y necesitaba negros y grises. Y esto es lo que compró. Por fin me he encontrado unos leggings calentitos para estar por casa. XS, 6 euros, negros. O sea, y creo que son de esos que no se deforman, ¿vale? Que no hacen rodilla y tal porque no me gustan. Y mirad, es que están calentitos por dentro, así como tiene un forrito. Y luego esto, mira, es que estos son navideños total y a mí me encantan estas épocas tener ropa navideña. Que están de gustosos, o sea, es una tela tan aterciopelada. Y estas costaron 8 euros. Y la talla 2XS es porque estos eran bastante grandecitos. Luego Leo se compró una sudadera que costó 8 euros. A él le gustan mucho las sudaderas de estar por casa, así. Y de ir a trabajar, porque como va con la moto necesita algo muy calentito. Luego se lo quita esta manga corta en el trabajo porque hace calor. Mira, le he comprado otra vez a Marco las mismas zapatillas. O sea, es que las tiene, las otras las tiene ahí, pero es que se los he comprado grandes. He comprado la talla 24 y él ahora tiene 21 de pie. Y no encontraba talla más pequeñas cuando busqué, pero hoy he tenido suerte y he encontrado la 22. 22 por 3,50 euros, el mismo precio que compré la última vez. Pero claro, es que estos le vienen justitos, así estos no se le van a salir del pie porque es que esos se le salen cada 2x3 y no me arrepiento de haber comprado estos tampoco porque estos le van a venir ahora como, qué sé yo, un mes y pico y luego ya le vendrán estos, supongo, ya cuando pasará una talla más grande porque, vamos a ver, zapatillas de estar por casa va a necesitar Marco hasta marzo, supongo, porque esta casa es muy friolera, encima hay gres en toda la casa, así que en calcetín aquí no se puede ir. Yo me acuerdo, bueno, ¿qué digo yo marzo? Sino mayo. Cuando me mudé aquí en mayo estaba de chanclas de andar por casa. Hacía un frío, así que ya os podéis imaginar, en mayo ya va a usar los otros. Así que nada, le compramos estos otra vez. Calcetines gordos, por supuesto, pero estos son de estar por casa porque ya estos no se los puedo poner con zapatilla normal porque no le entra al pie. Es lo mismo que me pasó el año pasado con Marco, que tenía calcetines, de hecho es que tenía los mismos, pero claro, más pequeñitos, de estar por casa, pero luego cuando tenía que sacarle al parque no me entraba el pie en las zapatillas y tenía que cambiar de calcetines. Pero bueno, es que por aquí para estar por casa le hacen falta más cortitos como estos. Así que nada, como vamos a estar más en casa que fuera en invierno, ya creo que necesitará gordos. Y luego le compré un forrito, mira, tenía un albornoz, se dice así, un albornoz para niño, más mono, así con su cordoncito y tal, para salir de la bañera ese Ibescu, para ponerle el pijama por la noche. Y su albornoz, así antes de dormir, me encantaba. Pero luego dijo Leo, y supongo que tiene razón, porque como es de cordón, enseguida se lo puede quitar y tal. Y no va a estar encima con él. Entonces le compré esto, que es un forrito, que ya habéis visto, mira, es que el mío está... Ah, no está aquí, está en la habitación. Bueno, ya habéis visto el mío gris, ese que tengo siempre puesto encima, que también tiene capucha. Pues, uy, cómo se ha oscurecido, ¿eh? Pero es esto, es un forrito, ¿vale?
que cuando está por casa, por ejemplo, en pijama, le puedo poner el forrito encima porque hace frío, de verdad que hace mucho frío. Lo que no me termina de gustar es esto, porque la capucha tiene esto como de dinosaurio, ¿no? Entonces lo mismo no es tan cómodo estar encima de esto, pero bueno, está blandito. Y nada, muchas veces que he ido a Primark lo he mirado y no sabía si cogerlo o no, al final Leo dijo, venga, sí. Costó 8 euros. No es muy baratito, pero bueno. Es calentito, así que lo va a necesitar. Y esto, claro, como es de cremallera, no se lo puede quitar, va a estar con él encima. Así que ahora mismo le voy a poner sus zapatillitos nuevos. Y mira, le voy a poner el forrito también porque lleva una blusita muy finita. Y me voy a cambiar en mis leggings. ¿Y ves cuál quieres que me ponga? Los de colores. ¿Los rojos? Sí. ¡Sí! Tontos somos. Me voy a poner estos. ¡Qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos! ¡Qué bonitos! Bueno, nos despedimos del vídeo porque yo creo que este se me va a hacer súper, súper largo. Marco, ¿quieres decirles adiós a los pichuchis? ¿Que tú vas a ir a comer y luego a dormir? ¡Di adiós! ¡Di adiós! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Diles adiós, adiós, pichuchis! ¡Uy, oh, qué sueño! ¡No! ¿Tienes sueño ya? ¿No? ¡No! 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 ¿Un sueño no? ¡Mira! ¡Di adiós! ¡Diles adiós, pichuchis! ¡Adiós, pichuchis! ¡Adiós! ¡Los queremos mucho! ¡Gracias por vernos! ¡Les mandamos muchos, 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 muchos besitos y abracitos y dulces! Y ¡mua! Está cansadito, ¿eh? Sí, 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 lleva toda la mañana corriendo. ¿Quieres ir a la cama, Marco? ¿Estefan no necesita mami? Sí. Sí. ¿En serio? Sí, claro. Pues si es la una, ¿no le voy a dar de comer? No, dale después. ¿Vas a dormir ahora? Sí. ¿Estefan no necesita mami? ¿Vamos de la mano? Sí, dice. Venga, vamos de la mano. Venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. Vamos de la mano. Ve con papá. ¿Así? ¿Con el pantalón? Sí, vamos. Déjale así. Vamos. Vamos a hacer la noche. Adiós. Adiós, mi amor. Me pongo el radiador, ¿no? Sí, sí, sí. Madre mía, yo me lo como, de verdad. Este bebé lleva como 3 días haciendo eso, que cuando va con papá a dormir, quiere ir de la mano. Conmigo va en brazos, pero con papá me da la mano, o sea, es que me lo como de verdad. O sea, es súper consciente de que va a dormir, quiere ir a dormir, dice que tiene sueño. O sea, no se puede pedir más, de verdad, yo tengo mucha suerte con este niño. A la hora de dormir, desde que duerme solito en su cuna, yo tengo mucha, mucha suerte. Jolín, esto compensa muchas cosas malas de Marco, ¿sabéis? O sea, malas, entre comillas, que las cositas así que tiene él más, menos buenas. Pero bueno, estoy súper encantada cuando hace estas cosas, me lo como yo. Bueno, y ya que se ha ido a dormir, pues yo pensaba que voy a hacer la comida ahora para darle que comer, pero bueno, como se quiere ir a dormir, me voy a ir ya a editar este vídeo y a publicarlo ya, de ya, de ya. Así que os mando muchos besitos. ¡Muah!